Bueno, amigos, ya estamos aquí nuevamente en este su programa desde la tercera cuerda. Ya es el sexto programa. Muy buenos días a todos aquí en el staff. Amigos, saludos a los amigos de Digest Media, porque gracias a ellos estamos aquí con ustedes a través de esta cámara que nos están viendo ahí en sus monitores, chavos. Bienvenidos. Hoy es viernes de fin de semana, así que vamos a gozarla y a disfrutarla, porque ahora sí, ya viene el final del Mundial. ¿Ya están listos para ver los partidos? No. ¿Por qué no quieren? No fue penal. No fue penal. Eso sí, no fue penal. No te vayas a aventar. Pues miren, me iba a aventar de la tercera cuerda, pero del periférico para afuera. No, se los juro, no. Se los juro. Desde entonces ya no compro helados Holanda, puro Nestlé. Sí, sí, sí. Entonces, chavos, queremos recordarles que nos sigan mandando sus textos a rintextosalumnos@gmail.com. Nos siguen mandando los textos y eso es excelente. Tenemos buena respuesta de todos ustedes. Recuerden que este es su casa y este es su programa. Para cuando quieran venir, aquí estamos para servirles. Y también tenemos nuestra revista virtual, donde estamos todo, donde tenemos todos los textos, ¿verdad, Cesarín? Sí, ¿cómo se llama la página? La revista Estudia. Estudia, en la revista Estudia, ahí vas a encontrar todos los textos de esta revista virtual. Es así que no dejen de mandar sus textos, chavos, no se hagan, ¿sí? Recuerden que nadie puede opacarlos, tampoco nadie los puede reprimir, ni los puede callar. Tienen derecho a escribir, expresen, hablen, que este programa es de ustedes, chavos. Y también tenemos nuestro programa de radio, ya pasó el segundo programa, ¿verdad? Que se llama Tinta al Aire. Téntale, exactamente. Así que ahí van a escuchar todos los textos a través de otras voces y van a, vaya, donde pueden participar y queda plasmado en voz todo lo que ustedes escriben en ese programa. Así que, bueno, pues vamos a dar inicio a este programa sin más preámbulos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. ¿No desayunaron? ¿Qué les pasa? Digo, yo no me terminé mi licuado de mamá y ahorita ya en la oficina, ¿no? Pero es que no fue penal. Vamos a hacer de cuenta que no dije. ¿Estamos de acuerdo, chavos? Sí. Hombre, qué bárbaros. No es posible. Es viernes, fin de semana. Es para que ustedes sean. ¡Sí, acá! ¡Sí! A ver, ¿a dónde se van a ir el fin de semana? A dormir el fin de semana, no, gocen, disfruten. Hay muchos eventos en ese fin de semana. Pueden ir a algún museo, pueden ir. Va a haber expos. Sí, pueden ir a la expo en Escaposalco. Agropecuaria, va a estar padrísimo, deberían de ir, inclusive hay expolibros también, digo, vayan, chavos, nada pierden con ir a checar todo eso. Pueden ir al cine, está la Cineteca, hay películas de arte muy buenas, y por qué no ir a ver la lucha libre. ¡Viva la lucha libre! Eso, muy bien. Y bueno, vamos a empezar con este programa. Y quiero decirles que tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Ella es una amiga mía y se llama Lidia. Lidia, por favor, pasa con nosotros aquí a este tu panel. Toma asiento, pequeña, toma asiento. Toma el micrófono, mira, pequeña, ¿puedes tomar el micrófono? Ah, ya está prendido. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué nos cuentas, hombre? Háblanos de ti, cuéntame de tu vida. Pues me ha ido bien en la escuela, ¿tú crees? Sí, me ha ido muy bien. Sí. ¿En qué grado vas? En tercero. ¿Tercero? Sí, ya voy a pasar a prepa. A la prepa. Oye, qué padre, ¿y qué? ¿Cuáles pusiste de opciones? El CCH Oriente, uh-huh. Ya no me acuerdo los demás. ¿Y esa dónde está? Oye, pero vaya, ¿te gustaría quedarte ahí en el CCH Oriente? Sí. ¿Y qué especialidad te gustaría tener? Letras. ¿Letras? Sí. Ah, está muy bien. ¿Y después de ahí, quieres ir a la universidad? Pues sí. Sí. ¿Y qué te gustaría estudiar en la universidad? Dime. Igual. ¿Filosofía y letras? Ajá. Oye, está muy bien. Bueno, ¿sabías que eso te puede llevar para ser un buen actor, un buen escritor? ¿Tú lo sabías? Sí, de hecho, quiero ser escritora. ¿Quieres ser escritora? ¡Órale! ¡Quieres ser escritora! Muy bien, ¿eh? Muy bien. Oye, Lili, sabemos que tú has escrito muchas cosas. Sí. Y que siempre tienes pluma en mano para escribir tus poemas, pensamientos, historias, cuentos. De hecho, nada más cuentos. Ah, perdóname. Pero bueno, de todos modos, como quiera que sea, escribes. Sí. Y siempre tienes tu pluma en la mano para poder escribir estos cuentos. Sí. Sí, bueno, ¿podemos escuchar qué es lo que traes ahora para nosotros? También para que los chavos lo pongan atención, chavos. Me da pena, pero lo voy a contar. No, la verdad que no le dé pena. Estás en confianza, estás en familia, a ver, cordial todo, ¿sí o no, chavos? Sí. Eso. Te escuchamos, Lidia.
pena. Ok. A ver, ¿qué podemos hacer para que se te quite la pena? No, ya, ya voy. Ok, y a ver, inhala paz. Exhala amor. Inhala paz. Exhala amor. ¿Más tranquila? Algo. Vuelvo a inhalar. Exhala amor. Inhala paz. Exhala amor. Yo ya me relajé, ¿tú? Ok. ¿Ya estás relajada? Sí. ¿Más tranquilita? Sí. Empecemos. Ok. A ver. Era una noche tenebrosa y luego empezó una tormenta, tan fuerte que cada trueno te lastimaría los oídos. Estaba sola en mi cuarto, viendo una película de horror. De repente sentí una mano escamosa y unas uñas muy largas y amarillentas. Una voz tan tenebrosa que solo de escuchar una letra a un ejército de los guerreros más audaces, veloces, valientes y escalofriantes, correrían como unas niñas de 2 años. Y él mencionaba mi nombre. Giré mi cabeza lentamente y cuando giré mi cabeza completamente, vi a un señor de cabello desgastado y de color negro. Sus ojos negros con las pupilas azul fosforescente. El color de los ojos se movían. Su forma de mirar a los demás era tan tenebrosa como su voz. Su piel era rojiza como la sangre y unas marcas negras de la forma del fuego. Su ropa estaba rota y desgastada. Él se rió como un demente. De repente detrás de él se apareció una barrera de fuego color negro y gris. Salí corriendo de mi cuarto asustada. Y cuando me iba a ir de la casa, me estrellé con mi papá. Les dije acelerada y aterrorizada lo que había pasado. Ellos lo único que hicieron fue echarse a reír. Jenny, tienes muy buena imaginación. Definitivamente estás en la carrera correcta, dijo mi madre. Papá, esto es muy serio. Está bien, vamos a tu cuarto a ver a ese señor. Cuando entramos, ya no había ningún rastro del señor. Jenny, ¿ves? Solo fue tu imaginación. Eso pasó por ver esta película de horror. No, no fue mi imaginación. Sí pasó eso. Ey, no le grites a tu madre. Ahora ve a dormir, que mañana tenemos que ir con el abuelo. Sí, padre. Jenny, no te enfades, ¿ok? Buenas noches, como sea. A la mañana siguiente, me arreglé para ir con el abuelo. Me emociona ir con mi abuelo, ya que es el único que me cree y que me entiende. Al llegar a la casa del abuelo, mis padres se fueron y me dejaron con él, con mi abuelo, pero a mí no me importó. Lo abracé con cariño y le conté todo a mi abuelo. Cuando terminé la historia, dio un fuerte suspiro y me dijo, Jenny, creo que ya es hora de que sepas algo que tus padres no quieren que sepas, y lo bueno es que ellos no saben que yo sé lo que no quieren que sepas. Mira, yo pensaba en contarte esto cuando cumplieras los 18, pero al parecer Alexander se adelantó. ¿De qué hablas? Bueno, todo comenzó hace 16 años. Tus padres no podían tener hijos, pero un día, de hecho tu cumpleaños, ellos vieron un carrito de bebé al lado de un lago. Ellos no vieron a nadie cerca de ti, así que te llevaron a casa y te adoptaron como su hija. Yo estuve investigando esto y descubrí que además de que no eres biológicamente mi nieta, tus padres son unos dioses. Pero al parecer, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, a ella le inyectaron otras células, genes, para que tú fueras más fuerte, ya que Hades intentaría matarte. Y cuando naciste todos dormían, Hades te robó, y él sabía que no podía matarte, así que él te llevó a la tierra, o sea, aquí en México. Y Rafael y Alejandra te adoptaron, y me enteré de que Perséfone y Hades tuvieron un hijo llamado Alexander. Cuando Alexander tenía los 5 años, se escapó para ir a matarte. De hecho, tiene la misma edad, pero ya que él ha estado estresado desde entonces, pues por eso se ve así de feo y viejo.
Yo no le creí a mi abuelo y dije, eso no puede ser cierto, ¿o sí? Mira, yo te creo lo de la adopción, pero lo demás, eso no lo creo. Mira, te pondré ejemplos. Cuando te cortas, algo parece que te cortas, pero no te pasa nada. Te sientes rara a comparación de los demás. Te han pasado cosas inexplicables a todas horas, más en la noche y mucho más raro en la luna llena. ¿Quieres que continúe? No, al parecer tienes razón. ¿Pero quiénes son mis padres? ¿Qué tipo de genes tengo? ¿Por qué Alexander me quiere muerta? ¿Y por qué mis padres no quieren que lo sepa? Y mucho más intrigante, ¿cómo es que lo saben y ellos no se... que tú lo sabes y ellos no se dan cuenta de que tú lo sabes? ¿Y tú cómo te enteraste de eso? Eso no importa, lo importante es que estés a salvo. No se lo puedes contar a nadie, bueno, solo a dos de tus amigos, porque ellos tienen algo parecido a ti. Solo díselo a tu amiga Luna y a Tonatiuh. Tus padres ya llegaron, eso es todo lo que debes de saber. Hola Jenny, ¿te la pasaste bien con el abuelo? Sí, me contó historias sorprendentes, algo que nadie creería. Ok Jenny, vámonos. Sí, Alejandra, ¿cómo me llamaste? ¿Sabes qué? Olvídalo. Tenemos que ir a tu escuela. No, yo me quiero ir a casa. Necesito ver a Luna y a Tonatiuh. ¿A tu escuela? Ah, no, espérame. Ya me confundí. No te preocupes, no te preocupes. No, es que hablar en televisión no es nada fácil. O sea, créanme, tienes cuidado, pero están nerviosa, entiéndala, por favor. No te preocupes. Ok. Retoma, venga. Tengo algo muy importante que decirles. Ok, te llevaremos a casa. Dime, ¿qué es lo que necesitas decirle con tanta urgencia? Es algo entre Luna, Tonatiuh y yo, y eso no te concierne. ¿Está bien? El resto del camino fue puro silencio. Llegamos de inmediato. Fui corriendo a la casa de Luna. Tonatiuh estaba ahí. Le conté lo que me dijo mi abuelo. Luna dijo, tú tranquila y nosotros nerviosos. Mira, nosotros somos tus protectores. Bueno, además de tu abuelo. Y somos tus protectores porque ya que nosotros somos, de repente apareció Alexander, rodeado de fuego rojo como la sangre y un azul tan oscuro como la noche, sin luna y estrellas en medio del mar. Ahora tú caerás junto con tus amigos vampiros y licántropos. Y espera, ¿por qué quieres destruirme? ¿Por qué? Yo te diré por qué. Hace 13 años mi padre de lo único que hablaba era de ti y de que se arrepintió al dejarte con Alejandra y Rafael. Él quería adoptarte y él me ignoraba por completo. El tiempo por completo. Y mi madre no me quiere porque ya que soy hijo de Hades. Y voy a exterminar a todas las especies que tienes en tus genes. Bueno, excepto a los dioses, ya porque eso es imposible. Pero iré con Medusa, adiós, plaga inmunda. Tonatiuh, Luna, ¿a qué se refería con todas las especies de genes sobrenaturales? Existen, por ejemplo, licántropos, vampiros, hechiceros, chakras, etc. ¿Qué son los chakras? Son los que controlan los cuatro elementos y se pueden teletransportar. Y tienes todos los genes de los dioses. Ahora vámonos, que tenemos que llegar con Marcus y Marion para que nos ayuden a ir a recoger a tu dragón, que se llama Colmillo. Vamos, llegamos con Marcus y Marion. Hola amigos, ¿cómo están? Luna, Tonatiuh y Astrid, me imagino. ¿Qué hacen aquí? Marcus, ha llegado el momento. Alexander fue con Medusa para destruir a todas las especies, especialmente a Astrid. De acuerdo, vamos por los dragones.
Astrid, este es su dragón. Es el dragón más poderoso de la historia y siempre ha estado en primer lugar. Puedes dejar de decirme Astrid, yo soy Jenny, ¿ok? Ok, no te diré Astrid. Gracias. Ahora vamos con Marion. Ya le avisó a todos los líderes de cada especie y van a pelear con nosotros. Espera, ¿cómo les avisó? Todos ellos siempre están en las montañas. Así que Marion usó un truco de los indios con el humo del fuego y van al corazón del bosque negro. Vamos todos a los dragones. Mira, ese es el bosque negro. El bosque negro casi ni se podía ver por tanta niebla, pero sí se veía los árboles rotos, grises y llenos de serpientes. Cuando entramos al corazón del bosque, me di cuenta de que había miles de ejércitos, y cuando me vieron de inmediato me reconocieron, y cada ejército se arrodilló ante mí y los líderes me dijeron que es un honor combatir a mi lado. En ese momento me sentí demasiado incómoda y asustada. Después empezó a llegar Alexander con Medusa y miles de ejércitos del clan Urumako. Vi a Alexander y ya no era como se veía antes. Ahora se veía bien y al parecer era su verdadera forma. De ojos color turquesa, moreno, cabello castaño. Jenny, concéntrate, tenemos que ganar para salvar a todos. Por cierto, soy Michael. Ahora a pelear, dijo Alexander. Todos empezaron a correr hacia cada guerrero. Yo agarré una espada por impulso y Alexander intentaba llegar hasta mí, pero no podía, ya que todos me protegían al mismo tiempo que luchaban. Para salvar a todos, entonces vi a mi primo Axel. Él fue directo a mí, él llegó de inmediato y empecé a pelear con él. Y al parecer quería matarme. Entonces, en ese momento llegó Alexander con su espada y lo apuñaló a la espalda, diciendo, ella es mía. Él cayó muerto. Entonces comenzamos a pelear Alexander y yo. Yo le pude quitar sus armas, entonces me golpeó en la cara. Y luego Luna le pudo cortar la cabeza a Medusa, ya que es la única forma de matarla. En ese momento Alexander se distrajo y yo no podía matar a Alexander, aunque él me quisiera muerta. Sería convertirme en asesina y no quise matarlo. De repente escuché una voz en mi cabeza que me decía un hechizo para paralizar a uno o miles de personas y dije, Cauco Maraliza Sintroux. Él cayó paralizado y después paralizó a todos los que estaban del lado de Alexander. Y a los demás los enviamos al Tártaro. Después de la batalla, Michael me llevó al Olimpo, donde conocí a mis padres y a todos los demás. Cuando volví a casa, les platiqué a mis padres todo y con madurez... No, espérame. Les platiqué todo. Mis padres estaban enojados, por no decirles por qué, pero estaban orgullosos por tomar esto con madurez y que haya sobrevivido. Desde entonces yo sigo viviendo con ellos, pero también veía a mis otros padres. Órale. Oye, una historia muy bonita, ¿eh? Una historia muy bonita que francamente suena que como para escribir un libro, ¿eh? Sí, de hecho. Sí, no, para detallarlo más y llevarlo a cabo, ¿eh? Es una guerra entre dioses y seres inmortales, inmortales, ¿no? Exacto. Y esto es padrísimo. Y bueno, vaya, a mí sí me transportaste, sí pude ver cosas, imaginé cosas, inclusive ver a ese personaje, ¿no? De rojo, lleno de fuego, el malo, ¿no? El clásico de que, es que a ti te querían, pero a mí no, ¿no? Exacto. El clásico hermano mayor que tiene celos del hermano chico, ¿no? Sí. Entonces, digo, no estamos fuera de la realidad. De alguna manera sí se ha llevado a cabo en algunas familias, entre hermanos, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre deben de llevarse bien entre ellos, ¿no? Aunque a veces los papás hacen ese tipo de distinciones, aunque ellos digan que no se den cuenta, digo, es padre que entre hermanos se lleven bien, ¿no? Pues sí.
sí, que no existe esa distinción. Aquí de alguna pues se lleva a cabo, sí, se lleva a cabo entre los hermanos y bueno, quería acabar con, en ese caso con, digamos contigo, porque yo te vi a ti. Sí. Sí, yo te vi a ti como la hija de esos dioses. Sí. Yo así te vi. ¿Por qué? Porque tienes una manera especial, te consideras un ser maravilloso, eres un ser maravilloso, que tiene esa luz propia, donde brilla, y que vaya, tiene esa característica de poder crear todo este mundo de imaginación, llevado y plasmarlo aquí en estas hojas, ¿no? ¿Qué edad tienes? Ya voy para los 16. 16 años. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir esto? Como... con distracción, como 5 horas. 5 horas. ¡Ay, con distracción! ¿Y cuando es cuando no hay distracción? Vámonos, tendidos. Sí, exacto. 2 horas, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Oye, pues, ¿y qué nombre tiene el cuento? Todavía no le pongo nombre al cuento. De hecho, ninguno de mis cuentos. ¿Y te gustaría ilustrarlo o meter ilustraciones? Sí, me gustaría ilustrarlos. Pero luego es muy difícil dibujar los detalles para cada personaje. Sí, me recordaste a los Caballeros del Zodiaco, a Thor, todo lo que es la onda de los dioses, eso me recordó mucho. Sí, inclusive hasta Dragon Ball Z, ¿no? Digo, a mí me gustaba Dragon Ball Z. Sí, sí, estaba muy padre. La verdad, el Kamehameha y todo eso, las esferas del dragón, era bien bonito, a mí me gustaba mucho. Sí. Oye, pues muchas felicidades, de verdad, y sigue escribiendo, no lo dejes de hacer. Sigue tu objetivo, alcánzalo. Sí, más que, es un consejo que yo siempre le doy a los chavos, más que fijarte primero en tu objetivo, sí, fíjate primero en dónde estás y cómo tienes que luchar para llegar a ese objetivo. Porque puedes decir, sí voy a llegar ahí, sí, pero tienes que enfrentar muchas cosas. Fija mejor tu objetivo primero, ¿en qué vas a enfrentar para poder llegar a ese objetivo? Dale la prioridad a todo eso. Sí, y vas a ver que lo vas a lograr, sí. Porque tienes talento, vas muy bien y bueno, pues esperamos tenerte pronto también de nuevo aquí en el programa y que nos sigas escribiendo, ¿no? Sigue escribiendo, lo venimos, lo expresas aquí y bueno, para que te vayan conociendo. Okay. Y el día de mañana que seas famosa no te olvides de uno. No, no me voy a olvidar de nadie. Tú dices, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¡Lidia! ¡Lidia! ¿Quién es ese? Quítamelo de aquí, ¿no? No. Bueno, está bien. Yo sé que no le... Un aplauso para Lidia, por favor. No, gracias a ti. Y bueno, tenemos otros invitados especiales. Nos visita la secundaria número 128, secundaria técnica 110. Por eso digo que 118. Un bu para mí. Ya me había tardado, ¿verdad? Sí, me había tardado. Sí, bueno, va de nuevo. Haz de cuenta que no dijimos nada, ¿sale? Bueno, también tenemos la compañía de la Escuela Secundaria Técnica número 118. Y bueno, le voy a pedir el favor a la maestra que nos acompañe el día de hoy para que nos presente el libro. ¿Dónde está la maestra? Ah, el maestro. Ah, maestro, perdón, no. Ya me vio con ojos de inquisición de qué te pasa, man. ¿Cómo están? Bienvenido, maestro, toma asiento, por favor, toma asiento. Aquí me tome asiento de este lado. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo está usted? Ahí está prendido. Bien. Muy bien. Oiga, pues, usted viene de la secundaria 118. ¿Y qué nos viene a presentar un librito, pues, hermano? El libro se llama Antipoesía. Antipoesía. Ajá. Y pues va de acorde a... al programa. A ver. El libro, mire. A ver, si quiere yo lo presento. Ajá. Y usted vaya me diciendo. Ahí está, mira, Antipoesía. ¿Quién es el escritor Se llama Manuel Ruiz Alsina, es un escritor chileno. ¿Sí? Que nació en 1960. Sí. Y pues es de ahí donde sale la antipoesía. ¿Y nos puedes hablar un poquito de la antipoesía? Por favor. Pues sí, mira, la antipoesía, por lo que leí, uh-huh. Es como una contradicción de la poesía. La poesía, ajá, pues, por lo regular está hecha, que es hacia la belleza, hacia el amor, uh-huh, pero aquí la antipoesía trata de romper eso y habla de lo contrario, es como una contradicción. Habla sobre violencia, sobre guerra, sobre la vida cotidiana. Sí. Y precisamente el autor es que dice que tiene que darle vida a la palabra que se ha perdido. Uh-huh. Y ya cuando
lo empecé a leer, pues sí, me llamó mucho la atención. Oye, está muy bien. Entonces, ¿está recomendable este libro? Sí, ¿eh? Sí, está muy recomendable. Sí, ¿y por qué lo puede, bueno, por qué lo puede recomendar, profesor? ¿Qué beneficio puede dejar este libro? Pues... ¿En qué los puede nutrir a los chavos? Bueno, como precisamente lo dice, antipoesía es como la contradicción. Y en este tiempo, pues también los chavos igual están, como el autor transgrede estos temas y las formas, pues los alumnos sí o los chavos se identificarán con estos temas, sí. Porque ya, porque al momento de leerlos, pues no es como uno se imagina estos digamos estos que temas. Es de una manera coloquial. Uh-huh. Sí, para que utiliza el lenguaje coloquial, sí. Palabras pues absurdas, irónicas, metáforas. Sí. Sí. Uy, está bastante. Está muy bien. Y si se dan cuenta. ¿Qué cámara me está tomando? Okay. Vean la portada. Chequen bien la portada. Tiene un par de luchadores. Bueno, más bien, uno es luchador. El otro no sé si sea luchador. Si yo veo esto, yo lo considero que el que está en la lona es la poesía. Y el que está sometiendo es la antipoesía. La antipoesía. Yo así lo entiendo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los luchadores tenemos que hacer todo lo contrario? Me pregunto yo. No, digo, está para la portada, ¿no? Pero así yo lo voy entendiendo, que la antipoesía está venciendo a la poesía. ¿Sí? Pero bueno, también no hay que malinterpretarlo y comprenderlo. Que vayas a manejar otro tipo de lenguaje, porque la poesía es manejar un lenguaje más propio con otro tipo de palabras, sí, para que se oiga más, digamos, más elegante, ¿no? Más, uh-huh. más bonito, más precioso, ¿sí? Pero la antipoesía es para eso, lo que se dice ósculo, ¿lo entiendes? Entonces, pues aquí dice beso, ¿no? Siento yo así. Me imagino que ha de ser por ahí, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo comprendan, estas poesías de otra manera. Digo, y eso está excelente, digo, a mí me gusta mucho la idea. Así que, pues lean los chavos, si lo ven en la biblioteca, ¿tiene muchos Precisamente por eso lo estamos promocionando, porque uh-huh. en la biblioteca solo hay un libro. Sí. Y pues estaría bien que lo conocieran los chavos. Sí, estaría bastante bien y de verdad chéquenlo, porque de aquí pueden salir muchas ideas. Sí, mira, velo, para que... Antipoesía de Manuel Ruiz Alsina. ¿Sí? Y también uh-huh. Los dibujos, ¿sí? Pues son igual todos los dibujos que hace el streaming. Uh-huh. Son de luchadores, todos. Uh-huh. Igual pues va relacionado al programa. Sí. Y sí está interesante este librito de Manuel Ruiz. No, además que la lucha es diaria, ¿no? Ajá, y habla. Es diaria, ¿no? Precisamente dice que la antipoesía trata de desenmascarar la realidad. Ah, ok, ajá. Ok. Miren, ese dibujo está padre. Véanlo. Es parte de las imágenes que tiene el libro. Está padrísimo. Digo, y más que nada que está relacionado con la lucha libre, ¿no? Hay una igual que está muy interesante acá al final. Es como una lucha entre el bien y el mal. Una imagen. Mira, es como el santo contra Demon. No les puedo decir que es Blue Demon porque no es blue, no está azul, pero es Demon contra el santo, ¿no? Fíjense qué buena representación. Y más que nada que ya la máscara, el luchador, ya es parte de la cultura mexicana. Ya está registrado, entonces ya es un arte, ¿no? Saber que la primera máscara fue utilizada en Estados Unidos, pero aquí en México... digamos, fue de la mano con la gente de Estados Unidos, ¿no? Que se utilizó la máscara. Y aquí en México es donde se le estuvo dando ese auge y se estuvo manteniendo esta tradición de utilizar la máscara en la lucha libre. Y hoy día, pues es representante, ¿no? Si ves una máscara de Blue Demon o del Santo en el extranjero, México y lucha libre, ¿sí? Son íconos, ¿no? Ya dentro de la historia de México. Y ahora sí puedo decir que de la historia. Sí. Porque la lucha libre forma parte de la historia mexicana. Y eso está bastante, bastante padre. Bueno, entonces, lean este libro, chavos. Léanlo. Y bueno, búsquenlo. Búsquenlo, que de repente ustedes están en la biblioteca, quieren distraerse, ver otra cosa. Pues agarren este libro.
Igual si la escuela ve que tiene mucha demanda este libro, pues pueden mandar a traer más ejemplares, ¿no? Me supongo. Pues lo que hemos hecho es hacer grupos y sacar copias y repartirlas. Sí. Es como parte de la estrategia. ¿Y ha funcionado? Sí, lo que hemos hecho es de que pues escogemos algunas antipoesías y las repartimos en equipos. Y ya los chicos, pues en un formato de biblioteca escolar, y ponen el poema y hacemos una pregunta detonante. O sea, como para… hay una que viene sobre evolución, ¿no? Y ponemos una pregunta detonante como en realidad, ¿hemos evolucionado? Y así como que es de que ellos empiezan a cuestionar o empiezan a reflexionar sobre leyendo el poema y leyendo la pregunta detonante. Entonces es punto de vista y reflexión. Ajá, y esos carteles pues los pegamos en el periódico de ahí de Fomento a la Lectura para que los vean la comunidad. Bueno, me da gusto que las secundarias técnicas estén trabajando en este sentido para que vayan cultivándose los chavos. Eso está bastante, bastante bien. Y bueno, sigan fomentando la lectura a los chavos. Y ustedes, chavos, no pierdan eso. Sí, porque los cultiva y los hace más inteligentes, llenos de muchos conocimientos, para que cuando ustedes estén más grandes y platiquen con otro tipo de gente, que ustedes digan, bueno, puedes platicar con un pintor, ya tienes un tema de conversación, puedes platicar con un actor, con un político, inclusive, es más, pueden platicar con alguien de la tienda y pueden tener tema de conversación. Sí, y eso está bastante bien. Muchas gracias, profesor. Sí. Le agradecemos mucho. De nada. De verdad. Y bueno, le voy a pedir un favor. No sea malito, ¿me puede pasar de este lado? Porque tenemos otros dos invitados que también, ya también están así como que ya, quiero pasar. Sí. Y sí, quiero invitar a estos dos compañeritos que nos invitan, que nos acompañan. No nos invitan, les digo. ¿Será cómo la riegan? Es que es en vivo el programa, digo, también compréndalo, ¿no? Entonces, pasen, chavos, nos acompañan hoy los dos alumnos de la Secundaria Técnica 118 también. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. ¿Qué pasó, mi chavo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? ¿Todo bien, tranquilo? Sí. ¿Dale ahí? Sí. Toma asiento, siéntate. A ver, ¿me permites, por favor? Gracias, pequeña. ¡Ole! Muy buenos días, chavos, ¿cómo están? Bien. Lo pensaste mucho, ¿eh? A ver, no, va de nuevo. ¿Cómo están, chavos? Bien, bien. Bien, gracias a Dios, viendo que no fueron a la secundaria. Qué bárbaros, ¿eh? Qué bárbaros por estar aquí. No, sean bienvenidos ustedes. Gracias. Gracias por su presencia. ¿Y cómo te llamas, amiga? Diana. ¿Diana? Sí. Joel. No me hables a Dios. Agárrame tantito. No, espérate. No, es que se ve cómo me está hablando. No, también. Joel. Joel, no, o sea, bienvenido, Joel. ¿En qué grado van? Yo voy en segundo. ¿Vas en segundo? Yo soy de primer año. No, a ver, párate. Espérate, Joel, está bien. Es que ahora los chavos están muy grandes, maestro. Ya están muy desarrollados. Pues, ¿qué les dan? ¿Crecilaco? ¿Qué onda? No entiendo. Oigan, pues tenemos entendido que ustedes ya tienen ya sus escritos. ¿Qué nos traen el día de hoy? Cuéntame, Dianita. Bueno, yo traigo un cuento. ¿Un cuento? Ajá. Ah, ya ve, ¿lo podemos escuchar? Sí. ¿Mm? Tú no te preocupes, desiníbete, no pasa nada. Así de, sí, no importa. Es más, haz de cuenta que no hay cámaras. Haz de cuenta que estamos platicando en alguna juntita. O sea, tú me entiendes, ¿no? Sí. Bueno. Sí. A ver, ¿te ayudo para que agarres el micrófono? Claro. Venga. Bueno, mi cuento se llama Mi Único Héroe. Y bueno, era verano. Charlotte, como todas las noches, se sentaba a cenar con su madre. Moría de ganas por hablarle de aquel chico que ya llevaba varios meses robándole suspiros, esta vez más cerca de ella. Eric, cuyas características eran principalmente amable, admirable y atractivo. 16 años y era el chico perfecto, cabello corto y castaño, ojos color avellana con una mirada extremadamente profunda. Y ella, bueno... ella era como un cabello negro claro, ojos cafés, nada en especial. Su madre, una señora de edad avanzada, ya había notado que su hija estaba enamorada por su comportamiento. Minutos después, el tema entró y Charlotte no pudo evitar esa sonrisa de oreja a oreja y su leve tono rojizo en las mejillas. La madre comprendió que su hija estaba entrando en una nueva y hermosa etapa. Eric para ella
era más que perfecto. Le gustaban diferentes cosas. Ella estaba loca por los libros, mientras él era más hábil y pasaba descansos armando cubos de Rubik. Sin embargo, después de tantos intentos, él por fin la había notado. Sus miradas encajaron tan perfectamente que uno se sorprendería. Eric la había invitado a salir y ella gustosa aceptó. Nunca se hubiera imaginado que esa misma noche un accidente ocurriría. El paisaje era nublado y difícilmente se podía diferenciar la carretera. De un momento a otro, su auto color matiz no pudo frenar a tiempo. Un choque sucedió, provocando que el auto diera una vuelta. Él, con el propósito de salvarla, se colocó justo encima como un escudo, protegiéndola de cualquier cosa que pudiera lastimarla. Su fin llegó, no sin una última sonrisa. Ella viviría, pensó al momento de cerrar los ojos para siempre. A la mañana siguiente, ella despertó en su cómoda cama, con una herida en el brazo derecho, un golpe que iba de la mejilla a la frente y muchas cicatrices. Cerca de las 2 de la tarde, sus ojos observaron la habitación de tono grisáceo. El día estaba muy nublado, sola en su cama, tratando de recordar cada detalle de la noche anterior. Lágrimas cayeron de sus ojos, recorriéndole toda la cara. Sollozos recorrían su cuarto completamente. Su madre, alterada, entró por la puerta, la abrazó y comenzó a acariciar su nuca, explicándole lo que había pasado. Eric la había salvado, él era su único héroe, su primer amor. Él había sido aquello que no se cuenta ni se escribe, pero se recuerda. No se habían conocido mucho, eran prácticamente desconocidos, pero su amor secreto los unía. Alzando la vista, se dio cuenta de que una sombra se asomaba por la ventana. Era casi el rostro de Eric. La sombra se fue acercando. Era él. Se acercó más y colocó su mano sobre la mejilla de ella, acariciándola. Inclinándose un poco, besó su mejilla. La abrazó por última vez. Después de aquello, se dirigió a la ventana, la abrió y poco a poco se fue desvaneciendo en el aire, hasta que no quedó nada de él. ¡Ay, qué bonito! Un aplauso para nuestra amiga Diana. Oye, texto muy bonito, ¿eh? Gracias. ¿Y cómo fue que te inspiraste? ¿Hay algo relacionado? ¿Viviste algo así similar? ¿O de aquellos galanes de que siempre estás en un problema y siempre llega y te defiende y te saca del problema, del conflicto y se van? No. No hagan eso. Suele suceder que hacen eso, ¿no? ¿En quién te inspiraste, chiquita, para hacer esto, Dianita? ¿Nada en especial? Se te vino a la mente, dijiste, pues de una vez lo plasmo aquí en estas hojas. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde estabas en el momento que lo escribiste? ¿O te llevó tiempo escribirlo? Estaba en la escuela. Estabas en la escuela. Uh-huh. Y dijiste, de aquí soy. Sí. ¿Sí? Así. ¿Y cómo fue que te nació escribirlo? O sea, ¿qué estabas pensando antes? ¿Qué estabas haciendo? Digo, igual estabas comiendo y dijiste, voy a escribir. Y dejaste de comer para escribir, ¿no? Es que suele pasar así. ¿A ti no te pasó? ¿O cómo fue que surgió? De hecho, nada más, no estaba haciendo nada y estaba aburrida y de repente pues me surgió la idea de querer escribir. Entonces fui pensando ideas y entonces pensé en esta historia. ¿Y es la única historia que tienes? ¿Es el único cuento o tienes otros? No, es que yo más que nada escribo novelas. ¿Novelas? ¡Wow! Ajá. Es muy fuerte, ¿eh? Para la edad que tienes es muy fuerte. Eso está, pero está bien, o sea, fuerte en el aspecto de que no cualquiera escribe novelas, ¿no? Más a tu edad. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y en algún futuro quieres hacer algo así, escritora, poetista? Sí, de ¿sí? hecho sí. ¿Qué quieres ser? Pues me gustaría mucho ser escritora. ¿Escritora? Sí. Ay, muy bien, ¿y cuántos cuentos llevas ya? ¿O cuántas novelas? Novelas llevo como 5. ¿Y ya las mandaste aquí a...? No. ¿Por qué no las has mandado, Diana? No sé. Igual para que los tengamos en la revista aquí electrónica y se publiquen. Mándalos en, recuerden, es ringtextosalumnos@gmail.com. ¿Cuál es? ringtextosalumnos@gmail.com. Ándele, así va. Ustedes, ringtextosalumnos@gmail.com. Envía ahí tus textos, envía tus novelas, envía este cuento para que sea publicado. Al rato va a salir el libro, va a ser ya publicado, va a ser impreso, imagínense. ¿No te gustaría ver tus novelas impresas? Sí. ¿Tus cuentos? Sí. Pues mi chava, te estás cerrando. ¿Sí? Oye, muchas gracias, un aplauso, nuevamente un aplauso para Dianita, muy bien, por ti.
Ay, y antes de pasar contigo, mi estimado Joel, ¿y tienes ya ahorita, por ejemplo, en mente o algo que estés escribiendo que digas, ya estoy escribiendo algo para la próxima? O... Pues no, pero pues ya surgirá. Ya surgirá. Sí. ¿Lo escribes momentáneamente? ¿No es así muy frecuente? No, la verdad no. Pero, ¿y tienes novio? No. Ay, ¿a poco no? Chavos, están perdiendo el tiempo, ¿eh? Qué bárbaros. No es posible. Imagínense tener una novia como Diana y respétenla, ¿eh? Porque si no, se las van a ver conmigo. Sí, imagínense, ¿no le has escrito una carta a tu novio, a tu mamá, a tu papá? A mamá y a mi papá. ¿Y escribes así de esa manera? Sí. Ay, qué bárbara. ¿Qué edad tienes? 14. 14 años. Hombre, tienes un talentazo. Igual que nuestra amiga Lidia tiene mucho talento. ¿Se dan cuenta cómo estamos aquí invadidos de talento? Es una lluvia, de verdad es una lluvia de chavos que llueven ideas y tienen tantas cosas aquí en la mente. Nunca repriman a los chavos y ustedes no se dejen, ¿sí? Siempre escriban, expresen, ¿sí? Que nadie tiene derecho a decirles, no escribas, no digas, ay, ¿tú qué sabes? Nunca lo permitan, ¿vale? Felicidades, Dianita. Gracias. Muchas felicidades y sigue escribiendo y manda tus textos, no lo olvides. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y nos vemos en el siguiente ciclo escolar para ver qué... ¿Qué nos tienes de nuevo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo se Diana, eh? Si no, vas a ver. Mi estimado Joel, bienvenido, hermano. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo vamos en la escuela? Más o menos. Ay, es sincero. Me gusta sinceridad. A ver, ¿por qué más o menos, man? Una que otra materia que se me complica, pero ahí voy. ¿Cómo cuál? Inglés. ¿Wii, oui, oui? Ay, ¿no es inglés? Ah, es francés. Perdón. ¿What? No. Oye, no, pues échale ganas, no pasa nada, sí. Digo, es una materia que digo es básico porque ahora para los trabajos sí. Te piden la lengua que te piden es el inglés. ¿Saben cuál es la segunda? Mandarín. También el mandarín te lo piden. Sí, pero la segunda creo que es este francés y el tercero es el mandarín. Sí, son las tres lenguas básicas que se utilizan, que se piden para un trabajo. Pero el básico es el inglés. Es el inglés. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Debería de ser nada más el español. Digo, sí, pues ellos deben de venir acá y hablar en español, ¿no? Yo no tiene que hablar. O sea, a mí, ¿sabes qué me pasó? Rápido voy a platicar una anécdota. Platicando, tuve la oportunidad de trabajar en la película de Nacho Libre. Sí. Y trabajar con Jack Black, este actor. Muy buena onda, buenísima onda. Entre ellas estaba Ana de la Reguera. Y mira que la Reguera y la Reguera, porque qué bárbara. Es que, no, en serio, digo, y no es mal hablar mal de la compañera, pero, o sea, ella se apartaba de todos nosotros y hablaba en inglés. Y dice, espérate, estás aquí, estábamos en Oaxaca, bonito, precioso. Y ella nos hablaba en inglés cuando Jack Black se acercaba y te hablaba en español. O sea, tú le hablabas en inglés y te decía, no, yo español, yo tu tierra, yo español. Ah, pues qué padre, ¿no? Sí. Y ese se expresaba en español, o sea, es un respeto al lugar donde te encuentras. Sí, igual si ustedes llegan a ir a Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Pues hablar en su idioma. En inglés. Sí, que van a hablar en inglés, ¿no? Entonces, tú échale ganas, no está difícil, mi chavo. Ah, es cuestión de entenderlo un poquito. Sí, ya. Mira, yo tengo un hijo que también tenía problemas con eso de la materia de inglés, también ya este año sale de la secundaria. ¿Sí? Hoy se fue a Six Flags, no me llevó. Pero él tenía problemas también con la materia de inglés. Entonces, yo cuando estaba... más chavo, no hace mucho, vuelvo a repetir, sí, antes de que digan, ¡uy! Porque ya los conozco. Yo también estuve en una secundaria técnica y se me complicaba mucho la materia de inglés. ¿Y saben qué es lo que hacía? Veía las películas subtituladas. O veía las canciones subtituladas, pero en inglés, no en español. En inglés, para aprender a pronunciar. Y posteriormente... ya veía qué quería decir, subtitulado al español. Ah, mira, qué quiere decir eso. Y para mí fue más fácil aprenderlo así. Yeah. Luego que, como yo vivía en Cancún, pues estaba más chavo, tenía que aprender también el inglés. Y ya cuando llegué a la secundaria técnica, aquí en el Distrito Federal, pues de alguna manera fue más fácil, pero a la maestra no le entendía nada. Era muy complicada. Y tuve que aprenderlo así, de esa manera. Y yo así a mi hijo le enseñé, mira, véelo así. Ahora es más fácil. Sí. ¿Sí? ¿What? Can you speak English? How are you? I love you, baby. Yeah. I love you to you a todos. Sí, es un Spanglish. ¿Sí? I love you to you a todos. Oh, gracias. Ustedes dicen gracias. I love you to you a todos.
Oh, gracias. De nada. Bueno, Joel, vamos contigo. ¿Qué nos traes, amigo, el día de hoy? Yo les traigo un cuento de drama terror. Mi cuento se titula Nunca Estaré Solo. Voy a empezar. Claro que sí. Hace mucho tiempo, cuando aún era un niño, mis padres me regalaron un gato. Era muy hermoso y singular, ya que tenía cada uno de sus ojos de distinto color. Uno era verde y el otro azul. Su inmenso brillo hacía resaltar sus pupilas escondidas entre un suave pelaje pardo que combinaba el negro con café. Cuando mis padres me lo dieron, me hicieron prometer que cuidaría muy bien de él. Yo inmediatamente acepté con una gran sonrisa. Llevé al pequeño a mi habitación y lo puse en mi cama. Observé que no estaba nervioso por haber llegado a su nuevo hogar, pero no le tomé mucha importancia y decidí jugar con él. El reloj marcaba las 8:37 de la noche y yo estaba cepillando su pelo, que era muy parecido al cabello de mis hermanas. Recuerdo que ellas eran muy alegres y delicadas, un par de gemelas, pero sus ojos las delataban. Rubí, la mayor, era de pelo rizado y de color café oscuro, tanto que parecía negro, y Mariana, la menor, era una pequeña, parecida a una muñequita de porcelana. Rubí tenía los ojos de un profundo color azul y Mariana de un hermoso verde. Ellas eran demasiado unidas, nunca podían estar separadas, y eso fue lo que las llevó a su muerte. Un día, Mariana se había perdido en el bosque que está a 2 kilómetros de casa. Rubí estaba muy preocupada y decidió salir a buscarla sola. Al llegar al bosque, comenzó a buscarla, gritaba su nombre por todos lados, pero no había respuesta. Al darnos cuenta, mis padres y yo salimos a buscarlas. Lamentablemente, llegamos tarde. Las encontramos muertas. Sin darme cuenta, me quedé dormido y al amanecer, mi gato se posó encima de mi estómago, puso su patita en mi nariz y la movió muy lento. Creo que quería despertarme. Abrí los ojos y un rayo de sol me cegó por un momento. Cuando recuperé la vista, vi a mis hermanas sonriendo frente a mi cama. Parpadeé 2 veces y al abrir nuevamente los ojos... Parpadeé 2 veces y al abrir los ojos nuevamente, en su lugar solo vi a mi gato. Bajé al comedor y vi a mi madre preparando el desayuno. Después de sentarme, le pregunté dónde había encontrado al gato. Mi madre solo dijo que fue al bosque a recoger flores para el jardín y vio el gato cerca del río, justo donde mis 2 hermanas habían muerto. Órale. ¿Qué puedo decir ante este texto? ¡Miau! Un aplauso para este texto. Muchas gracias. ¿En qué te inspiraste, hermano, para hacer? Pues en un gato. Estaba en la escuela, nada más volteé a ver la ventana y pasó un gato y dije, ¿por qué no hacer una historia ahí? De un gato. ¿Y con un ojo azul y otro? No, eso ya lo inventé yo. Sí. Eso ya lo hice yo. ¿Y por qué se te ocurrió? Digo, sí, hay gatos así y hay perros también así. Sí, pero fue en el momento. Nada más tengo la idea y pues para que no se pierda intento hacer una historia de cada cosa que se me viene a la mente. ¿Y echas a volar tu imaginación? Sí. ¿Y dónde viste al gato? ¿Dónde estabas? Pues estaba en mi salón. ¿En tu salón? Paso el gato al lado de la ventana. ¿Ves por qué no pasas inglés? ahí okay. El meollo del asunto. Maestra de inglés, ¿dónde es? ¿Qué cámara estoy aquí? Maestra de inglés, agarre la onda. O sea, escribió el chavo su cuento bien bonito sobre el gato en lo que estaba en la clase de inglés. No sea así, apóyelo, maestra. Páselo, ya después nos ponemos de acuerdo, maestra. Okay. No, muy bien, Joel. Y bueno, ¿ya tienes otros textos aparte de este? Sí. ¿Sí? ¿Y como cuántos tienes? Ya perdí la cuenta. ¿Sí? ¡Órale! Entonces tienes varios. Sí. ¿Y desde cuándo empezaste a escribir? Desde la primaria, tenía 11 años, cuando empecé a escribir. ¿Y recuerdas tu primer texto? ¿Cómo surgió? Sí. Era sobre un jugador de fútbol. Ajá. Me inspiré porque estaba viendo Supercampeones, estaba viendo y me gustaba mucho ese anime. Sí, así y que pateaban el balón. ¡Sí! ¡Patea el balón! Y pateaban el balón. Y ¡uy! Era media hora para que pasara el balón hasta sí. La otra cancha. Sí, y hablaban y hablaban y el balón seguía pasando. Exacto. Sí, vas a ver, acá es el balón. Recuerda, nos vemos al rato. Sí, está bien, después de aquí. Y el balón seguía pasando. Pero si es esa caricatura, sígueme contando, perdón. Sí, pues era sobre un jugador de fútbol que era un niño. Uh-huh. Le gustaba mucho practicar fútbol. Uh-huh. Se pasaba horas y horas practicándolo. Un día... él logró entrar a un equipo de fútbol, sí. Fue muy bueno y tenía 13 años en ese entonces el niño. Sí. Sus padres lo llevaron a un torneo, hubo un accidente de auto sí. Y sus padres murieron.
el niño se quedó solo. Sus tíos lo cuidaron durante todo ese tiempo. Sí. Él siguió practicando fútbol y cada partido, cada uno de sus partidos era pues tributo a sus padres. Sí. Al final, pues muere el jugador, igual en un accidente. ¿Todos decimos? Sigue contando. Pues muere, no te detengas, muere en el accidente este jugador y así acaba. Qué trágico. Sí, normalmente así son todas mis historias. Uy, está bien. Muy dramáticas. Sí, está bien. ¿Y tus novelas son trágicas o también terminan con un final feliz, toda la onda? Normalmente es un final feliz. ¿Sí? Sí. Esta, y tú, muy trágico. Sí, final por lo normal trágico. Sí. O sea que tenemos el drama y el melodrama, ¿no? Entonces está padrísimo eso. Oye, está muy bien, ¿eh? Pues sigue escribiendo, hermano, y manda tus textos, sí, para hecho, que los publiquemos. Estoy haciendo la segunda parte de esto. Este, de hecho, es una novela. Es una historia, pero hice el primer capítulo en un cuento, a modo de cuento. ¿Y lo vas a hacer llegar a esta redacción? ¡Conste! Sí. ¿Y si no, Joel, qué te hago? No te pongas nervioso. Okay. No, tranquilo, mi hermano. Te envía tus textos, ¿sí? Y qué bueno que están aquí en el programa. Gracias por habernos acompañado. Y compartir sus pensamientos, sus ideales, su imaginación, ¿sí? Qué bueno que lo expresan aquí, me da mucho gusto. Sigan creciendo, sigan echándole ganas, nunca paren, no desistan. Ustedes piquen piedra para que lleguen a donde quieren, ¿sí? ¿Y qué te gustaría ser de grande, Joel? A mí me gustaría ser criminólogo. ¿Criminólogo? Ay, mi hermano, pues con razón tiene finales trágicos. En serio, es que... ahí te das cuenta, ¿no? El por qué no, a dónde van, a dónde quieren llegar, qué es lo que quieren hacer. Exacto. Sí. Entonces, a ver, Susanita, ¿tenemos chat? Así es, mi querido Mimo. Sí. Pues, es que nos quedamos picados aquí hablando, ¿verdad? Está padre, ¿no? Es que la conversación. ¿No dejas hablar a nuestros compañeros de secundarias técnicas que nos están oyendo? A ver, venga, ¿qué? Está con nosotros Arlet, está Juan en la 105, la técnica 81, la 101, la 116, la 18, la 44, la 53, la 56, la 94, la 13, la 26, la 39, la 92, la 78, la 101, lotería. Ah, no, perdón. No, pues es que nos están acompañando y acompañando a los chicos, que son un talentazo, y les están enviando muchas felicitaciones. Están diciendo qué bonitos cuentos, están súper interesantes. Dice por acá Elvia de la 56. Cuánto misterio y creatividad en el cuento de Lidia. Felicidades por esa facilidad para escribir. Éxito en su futuro porque su cuento es formidable. Muy bonitos cuentos. En el caso de Diana, está muy interesante el cuento. Para Joel, estuvo lindo el cuento. Muy buen programa, cuentos fantásticos. Felicitaciones. Y siguen llegando las felicitaciones. Oye, muy bien, ¿eh? Digo, ahí está. El público es el que tiene la última palabra y es el que habla y el decide. Y ellos acaban de decir, están fabulosos, ya expresaron el gusto que tienen por sus cuentos. Siguen escribiendo igual el día. Ahorita que también estabas comentando, porque tenemos que pasar a otra cosa, tenemos una invitada muy especial. Voy a tener el honor de presentarle el día de hoy aquí. Ahorita le invito aquí a pasar a este panel. Pero, ¿sabían ustedes? Me voy a salir un poquito de todo eso. ¿Sabían ustedes que los romanos usaban el enjuague bucal? Sí, tenían su enjuague bucal. Y esto es en serio, ¿eh? Va a sonar asqueroso, créanme. Pero ¿saben cuál era su enjuague bucal? Su orín. Wow. Porque tiene un ácido, un cierto ácido, que es lo que ayuda a quitar el sarro de los dientes. Sí, entonces imagínense, ellos con su propio orín hacían su lavado bucal. Y ellos mismos se tomaban el orín para mantenerse sanos, fuertes y evitar cualquier enfermedad y mantenerse fuertes como guerreros que eran los romanos. ¿Tú qué usas, Mimo? Pues yo, cuando lo tomo, procuro tomar mucha agua de limón con harta azúcar para que no me sepa. Miren, miren mis dientes. Ya casi no tengo, ¿no? Por la lucha libre, pero es lo que utilizaban en aquel entonces, fíjense. Era su enjuague bucal. Digo, son datos curiosos.
Sí, sí. Y de repente voy a estar dando así datitos curiosos para que ustedes vayan viendo, pero es lo que sucedía. ¿Sí? Igual ya les voy a platicar después por qué había ventanales grandes. ¿Alguien sabe por qué cuando vas en la calle la mujer no debe de ir del lado de la banqueta? Sí. A ver, hay varios mitos y hay varias leyendas, pero dígame uno. ¿Tú sabes? ¿Por qué la mujer no debe de ir del lado de la pared y no del lado de la banqueta? ¿Tú sabes? Bueno, a mí un amigo me dijo que era por educación. ¿Por educación? Eso es muy bueno. Eso porque dice que si no vas ofreciendo a la mujer. Por caballerosidad. Exactamente, porque si no dicen que vas ofreciendo a la mujer. ¿Usted sabe, maestro? Pues sí, he escuchado. Dicen que antes pues no había drenaje y pues acostumbraban a hacer en las basinicas y decían las... Pues cuando ya aventaban lo que hacían, sí. Salían por la... sacaban por la ventana el orín o lo que fuera y decía, agua va, y todo lo que caía pues iba para el caballero. Exactamente, esa es la realidad, por eso es que hacían las ventanas grandes, para que cuando aventaran sus necesidades, saliera por la ventana. Entonces para que no le cayera a la mujer, la pasaban del otro lado, del lado de la pared, para que le cayera al caballero. Yo recibo todo por ti. Sí, esa era la peor. Pero eso fue la realidad. Y esto data del siglo XVII, ¿no? La época de la colonia, ¿no? XVI, más o menos en el México colonial, ¿no? Sí, ¿sí? Data de aquel siglo. Entonces, digo, son datos súper curiosos, pero que pues, debemos saberlos, ¿no? Para saber, ¿no? O sea, tener estar cultivados en ese sentido, ¿no? Esos datos que son muy pequeños, pero que son muy interesantes. Sí, entonces, bueno, ahora sí voy a proceder. Voy a invitar a este panel a la maestra. Esta señorita es la conductora del programa Tinta al Aire, que ya tiene su segundo programa. Maestra, por favor. A la conductora Alma, pase por favor a este a su panel. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien. Toma asiento, por favor. Gracias. A ver, le paso el micrófono. Gracias. Gracias, tía. Bienvenida, ¿cómo gracias. Estás, Almita? Bien. Bien, digo, yo ya tengo el gusto de conocerla, de estar conviviendo con ella aquí en Dirección General, en este su programa de GES Media. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar? Platícanos sobre este programa de radio que tienes tú, Tinta al Aire. Bueno, este programa está dedicado precisamente a los textos que envían los chicos a el correo desde la tercera cuerda. Entonces nosotros lo que hacemos es que, bueno, uno de ellos lo escribe, luego otra persona, otro estudiante de secundarias técnicas lo narra y lo analizamos en este programa. Porque a veces los chicos, como decía el compañero, escriben sobre algo, pero tiene un trasfondo. Tiene mucho, los textos tienen mucho que decir. Entonces ellos escriben, por ejemplo, sobre un gato, pero en realidad de esta historia podemos hablar de fantasmas, de mitos, de la creencia, de dónde viene un dicho, de dónde surge la idea de que los gatos tienen una conexión con la muerte. Podríamos hablar de esta circunstancia mágica de tener un ojo de un color y un ojo de otro, que solamente es el misticismo, ¿no? Solamente ciertos seres, tanto humanos como animales, tienen esta característica tan peculiar. Y así nosotros vamos buscándole a los textos. Y esto se hace muy divertido y muy enriquecedor porque las personas que están en el chat nos van contando, bueno, yo interpreté esto, a mí me surge esta duda, ¿por qué habrá dicho esto? Y la verdad es que los chicos escriben sobre cosas muy interesantes y nos da para, bueno, una hora que dura el programa. Y analizamos 5 o 6 textos, imagínate, en una hora y realmente pues nada más vemos las características básicas porque podríamos analizar un solo texto en todo un programa, pero bueno, la idea es que ellos también escuchen cómo otra persona lo interpreta desde sus palabras, desde la voz de otra persona, cómo se escucha mi texto. Es muy interesante, seguramente a ellos les gustaría, porque cuando uno lee lo que escribió, le da la entonación, le da las circunstancias que uno pensó, pero cuando ya es otra persona la que lo está interpretando, ya le da otra connotación, a veces una que nosotros no habíamos pensado y que enriquece nuestras propias palabras. Es muy bonito escuchar que alguien lo interpretó, a lo mejor yo no le había visto
como por ese lado, y esta persona sí. Entonces es muy bonito en los dos sentidos, tanto para los que escriben como aquellos para los que leen, que es muy difícil leer el texto de otra persona. Y además, pues muy bonito porque ya está producido, ya está musicalizado y se oye pues espectacular. Sí, y ¿sabes qué? Ellos que escriben, ellos lo leen y crean una órbita, ¿sí? Y la van creando en tu imaginación para que tú lo vayas llevando a cabo, creando esos personajes en la mente. Pero como tú dices, Almita, cuando lo pasamos a manos de otro chavo, crea la órbita, pero con un contexto diferente. Que inclusive luego a veces es el mismo escritor dice, ah, mira, yo no lo había visto por ese lado, ¿no? O sea, yo te lo digo porque cuando he escrito obras de teatro, y yo lo veo con los actores, los compañeros y directores, crean otra órbita, otro énfasis, otra sintaxis, o sea, eso está padrísimo, ¿sí? Y ese programa está bastante bien, ¿no? Y más que nada que van creando esa polémica, ¿sí? Y es versátil, que es lo que tengo entendido, que es un programa muy versátil, y no lo hacen tan coloquial, y que no, estamos aquí en el programa con ustedes, chavos, no quiero que se duerman, y ustedes lo que no buscan tampoco. Nos queremos adaptar a ustedes para que ustedes salgan adelante, entendiendo estos programas, y sigan escribiendo, ¿o no, Almita? Sí, la idea sobre todo es que los chavos se animen, porque a veces les da mucho miedo decir, híjole, ¿y qué van a pensar si escribo de tal cosa? ¿Qué van a decir las personas que yo hablé de la muerte o de ciertos temas? Pero no, la idea es que ellos se abran, que empiecen a intentarlo y que sea un texto corto al principio y ya después como ellos pues se aventarán a escribir una novela completa. Pero la idea es que se animen y entonces que escuchen a los demás y que digan, ay, mira, qué curioso. A mí me hubiera gustado escribir de eso, pero voy a escribir de esta otra cosa. Entonces, sí, que pues les despierte un poco. A veces muchos de los artistas se inspiran escuchando a otros artistas o viendo otras obras de arte, y eso es inspirador. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr, que se inspiren los demás y se animen a enviar sus textos. Gracias, Almita. Y bueno, ¿los horarios de tu programa? Bueno, el primero y el segundo estuvieron los viernes a las 11 de la mañana. Uh-huh. Esta vez, como va a haber un programa especial, va a estar el próximo miércoles a las 12 del día. Entonces, los esperamos para que escuchen y para que nos digan su opinión, porque la idea es eso, intercambiar ideas y proponer más cosas y investigar qué tan peculiares mentes tienen los escritores. Muchas gracias, Almita. Te agradecemos que estés aquí con nosotros. Un aplauso para Almita, por favor. Ay, Roberto, muchos suspiros, ¿verdad? Se me hace. Sí, no te hagas. Ah, ya te vi. Oigan, ¿qué creen? Que ya casi, casi nos vamos. Sí. Se me hizo muy corto el tiempo el día de hoy. Pero bueno, sí, cada programa es igual. Se va muy rápido el programa. No, sí me tengo que ir. No, sí me voy. Chavos, me les voy. No. Sí, me les voy. Sí, porque hay que ir a trabajar, me están esperando. Ay, marcha. Carlos, ¿mande? Vas a regresar. Para el siguiente programa. Sí, ¿cuándo es el siguiente programa? ¿Es el 11 de julio? Sí. 11 de julio. 11 de julio es nuestro último programa del ciclo escolar. Ah. ¿Y todos decimos? Ah. Donde vamos a tener invitados especiales. Hoy iba a venir un luchador que se llama Lucha como el Violento Gotán. Sí, el Violento Gotán. O sea, es un luchador demasiado duro, donde hagan de cuenta que cuando luchan con él, es una piedra con patas. Es durísimo, es un luchador durísimo. Dentro de la baraja luchística es de los elementos más duros de la lucha libre. Donde me ha tocado luchar en contra de él. Y francamente, termino bien lastimado al otro día y estoy en cama así. Ay, no me quiero parar. O sea, es un luchador bastante, bastante completo, un buen padre de familia, pero pues, desgraciadamente no pudo venir, pero porque también es padre de familia y tuvo que ir a cumplir unos compromisos con sus hijos. Y bueno, les manda un saludo y que próximamente estará en este programa. Él pertenece a una tercia que se llama Los Suavecitos, ya se imaginarán por qué. Sí, exactamente, el que nos faltaba. Sí, y es que acaba de ir a una gira, se fue a Chile, próximamente se va a ir a Perú. Yo ahora en el mes de agosto me va a tocar, me voy a ir a Cleveland, voy a ir a Charlotte también, voy a ir a Los Ángeles, voy a ir a Texas, una gira luchística.
Sí, a Xochimilco, ok. Y ya andaremos en diciembre allá también por Japón. Estaremos luchando, sí, tengo la oportunidad para ir a disputar un campeonato allá en Japón. Entonces, estén atentos, chavos, porque ya viene la siguiente temporada y va a venir más recargada que en esta. Así que todos, y todo el programa va mejorando gracias a ustedes. Recuerden mandar sus textos a rintextosalumnos@gmail.com. Próximo programa, este 11 de julio, por este su canal. Gracias a Digest Media, gracias a ustedes, porque gracias a ustedes nosotros estamos aquí con ustedes, chavos. Gracias a los invitados, gracias por haber venido. Y nos vemos a la próxima. Y recuerden, para el próximo programa tenemos a Cocorrojo Señor y al Mictlán, es un reportero y referí de la revista Box y Lucha, y al señor Cocorrojo, consagrado de la lucha libre de AAA, primer payaso que salió dentro de esa baraja luchística que tiene un récord mundial de luchas ganadas y que nadie lo ha superado y está en el récord Guinness. Sí, tengo el orgullo de decir que ha sido mi profesor de lucha y estoy trabajando con él, que también ha sido un gran rival, y lo vamos a tener en este programa para el cierre de ciclo. Así que un aplauso para todos ustedes. Gracias, y no olviden seguir mandando sus textos. Nos vemos a la próxima, este 11 de julio, a esta misma hora. Y recuerden, Tinta al Aire, no dejen de escucharlo. ¿Su próximo programa cuándo es? El miércoles. El próximo miércoles, así que gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Buen fin de semana, chavos. Ya me voy. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.